muchas veces pedimos cosas que no sabemos que pedimos no sé cuántos en algún momento fueron a comer o a pedir comida a un restaurante sin saber hablar inglés y usted pidió un plato que no sabía lo que era cuántos a cuántos le pasó yo recuerdo la primera vez que pedí y me trajeron un pollo con hongo porque yo sabía decir chicken pero no sabía decir más nada y cuando la mujer empezó yes 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 y de pronto llega el pollo con aquel hongo arriba, hermano. Y para nosotros, los cubanos, el hongo no es parte de nuestra cocina. Para nosotros, el hongo era lo que los pitufos comían y medio se drogaban. Y yo dije, esos hongos peligrosos, venenosos, explosivos, y, y hermano, asco, me da, ya hoy me los como, hermano. Medio a la fuerza, pero ya estoy entrándole a la dieta. ¿Cuántos en algún momento pidieron algo que no sabía lo que era y que no les gustó? Entonces, en el mundo espiritual muchas veces pedimos cosas al Señor que ni siquiera sabemos que estamos pidiendo. Y parte de entender el Padre Nuestro en la oración, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, es entender cuáles son esos principios del reino bajo los cuales tenemos que caminar. Y cuáles son las bendiciones que van a traer a nuestra vida estos principios del reino. Ahora, dentro de los principios del reino, que va a ser una serie, hoy yo quiero comenzar hablando de uno de los principios más importantes y es la unidad. ¿Qué nació primero entre todas las cosas en el cielo? La unidad. ¿Cómo lo vemos cuando Dios dice en el libro de Juan, en el principio era el verbo, singular, y el verbo era con Dios, plural, y el verbo era Dios, unidad. En el principio era el verbo, singular. Y el verbo era con Dios, plural. Pero después dice, y el verbo era Dios, una unidad. Los dos se volvieron uno. Nunca Dios habló en la creación en singular. Dios dice, hagamos al hombre. Porque Dios, el primer principio que le enseñó a la creación fue la unidad. Por eso es... Que Dios cuando crea a la mujer, la saca de la costilla para darle al hombre algo que siempre iba a estar conectado a él. Había una conexión genética, había una conexión física, había una conexión espiritual. Y lo que Dios le estaba enseñando al hombre era el vínculo de la unidad. Cada vez que mires tu costado y veas la herida, vas a recordar que ella te pertenece, unidad. Y que no son dos, sino que son uno, diga conmigo, la unidad. Pero la unidad no es algo terrenal. La unidad es un principio del cielo. Le acabo de enseñar, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, unidad. Luego hagamos al hombre, unidad. Luego empezamos a ver cómo todo en el cielo fluía, se desencadenaba, participaba de la unidad. Lo primero que hace Jesús cuando comienza el ministerio es unirse a otros. Jesús nunca fue un llanero solitario. Nunca fue un llanero solitario. Lo primero que hace Jesús en el ministerio fue unirse a otro, porque el principio del poder en un ministerio está en trabajar en unidad. Jesús sabía que si su ministerio empezaba, él tenía que estar con alguien. Hoy hay gente que comienza el ministerio independiente porque no quiere someterse a nadie. Pero Jesús escogió a doce. Y lo primero que hace a los doce es entregarle la bolsa. Unidad. Vamos a trabajar en equipo, vas a ser colaborador, voy a confiar en ti, unidad. Y se desempeña, hermano, por tres años y medio trabajando con un equipo de doce. Y perdóneme, ninguno le llegaba a las chancletas. Ninguno le llevaba a los zapatos, ninguno pensaba como Cristo, ninguno entendía a Cristo. Es más, no conocían a Cristo, porque Jesús en una ocasión le dice, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. Entonces, ¿en qué se basa la unidad? Porque muchas veces vamos a estar unidos a personas que no conocemos, que no entendemos, que no son mejores que nosotros, que no piensan como nosotros, pero que van a estar unidas a nosotros. El principio de la unidad nunca va a funcionar con la mente humana. Por eso es un principio del reino, porque es un principio divino. Entendiendo ya por dónde vamos, quiero empezar a desarrollar. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Ustedes bajaron micrófono, amores. Sí. Dice la Biblia, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, diga conmigo cualquier cosa. Quiero que entienda. Hasta dónde llega la unidad y por qué es un principio del reino. La Biblia dice: Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice: Todo lo que pidieras en mi nombre creyendo será hecho. Pero ahora el Señor dice: Todo lo que pidieras en mi nombre creyendo será hecho. Pero ahora el Señor dice: Si dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa les será concedido. Entonces el sinergismo de alguien con su hermano en el poder del acuerdo y en la oración es dos veces más poderosa. Cuando usted tiene una petición, qué bueno que usted ore, pero cuando usted se une con otro orar, usted está moviendo los cielos a su favor. Entonces el cielo reconoce la unidad. El cielo reconoce la unidad. Cuando dos personas se conectan... El cielo lo reconoce, es un código, la unidad es un código celestial, es un principio celestial. Es como cuando usted va a Walmart o a Target o a donde usted vaya, y usted pasa el producto y la máquina lo identifica, ese código de barra lo identifica. Cuando usted se junta con su hermano para orar, ese código de la unidad el cielo lo identifica y todo el cielo se vuelca a responder. Note lo que dice, le será hecho por mi Padre. Entonces, ¿quién vela por la unidad? Es el Padre. El que vela por la unidad es el Padre. Y va a entender luego el por qué. Porque el Padre supervisa que haya unidad en el cuerpo de Cristo. El Padre supervisa que haya unidad en la iglesia, en su creación, que haya unidad. Luego dice el verso 20, ya vimos el principio del acuerdo para orar. La unidad para orar. Pero mire lo que dice el verso 20. Pero donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. En medio de ellos. Ya no solo es para orar. No, yo en mi casa, aquí solito, hago un culto. Ah, qué bien, hermano, porque Dios es omnipresente. Su presencia está en todos lados. Pero no es lo mismo que su presencia esté en todos lados a que Él esté presente. Y lo que está diciendo la Biblia es, mi presencia está en todos lados, pero yo estoy presente donde hay unidad. Entonces, note que la Biblia dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, hay unidad en el propósito por el cual tú estás con alguien. Porque usted puede estar con alguien, pero no estar unidos en un mismo propósito. Entonces el Señor dice, cuando se juntan para congregarse en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Una vez más, la unidad es un código de barra que nos da acceso a la presencia de Dios y a que Dios esté presente. Ahora, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque una de las cosas que el enemigo va a tentar en el último tiempo van a ser los principios del reino. Los principios del reino. Y lo voy a enseñar a la luz de la palabra. Quiero que usted me preste toda su atención porque vamos a estar enseñando a mi cuenta 12 principios. Dios permite y nos dé para dar toda las serie si no nos cambia el Señor el ritmo. Pero hoy quiero hablar de la unidad. Porque la unidad del Señor desata su gloria. Es un código que hace que el cielo responda. Ahora usted dirá, hoy estamos todos unidos. Es cierto. ¿Sabe qué pasa cuando estamos todos unidos? Dígale al que está a su lado, Dios está en medio nuestro. Dígale al que está a su lado, Dios está en medio nuestro. Hermano, hay mayor bendición cuando estamos todos juntos. Hay mayor bendición cuando estamos todos juntos. Pero aquí es donde yo me empiezo a complicar, porque hay un verso que quiero que vea conmigo. Eclesiastés 4, 9, 10, 11, 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahora dice el otro, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Yo voy a poner aquí un punto sobre la idea. Porque generalmente usamos el término cordón de tres dobleces para orar por los matrimonios. Pero aquí la Biblia no está hablando de matrimonios, está hablando del poder de la unidad. Y lo que está diciendo el Señor en su escritura es lo siguiente. Si dos están juntos, se desata recompensa. O sea, en la unidad hay una mayor paga, hay una mayor recompensa. Cuando usted hace algo por usted, solo usted está buscando su reconocimiento. Cuando usted hace algo en unidad, usted está buscando la recompensa del cielo, porque nadie se va a robar la gloria. Entonces, en la unidad hay un despojo de orgullo. En la unidad hay un despojo de orgullo y luego viene la biblia y dice pero si cayeren porque siempre vamos a caer hermano infalible solo es dios humanos somos todos y nuestra naturaleza pecaminosa por más que luchamos contra ella muchas veces vamos a fallar pero el solo como se levanta dice la biblia mejor dos porque si uno se cayere el otro le levantará entonces note esto porque el diablo no quiere unidad porque sabe que el que cae no podrá levantarse, por eso es que cuando el enemigo quiere destruir a alguien, lo primero que hace es separar, separarlo y aislarlo de cuando tú aíslas un carbón del fuego, se va a apagar cuando tú aíslas un hielo, un trozo de hielo del bulto de hielo, se va a descongelar más rápido. Cuando usted, hermano, separa algo de, 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 su, de su grupo. Siempre va a suceder algo desastroso. Por eso es que el enemigo siempre va a tratar de que usted se separe de su matrimonio, de su pareja, de sus hermanos, de su iglesia, de su cobertura, de su ministerio, porque el enemigo sabe que a los llaneros solitarios ya los tiene derrotados. Todo el que anda solo ya perdió. Por qué perdió? Porque cuando se cayó, dice la Biblia, ¿quién lo levanta? No, pero a mí me levantará el Señor. Pero eso no es lo que está enseñando la Biblia. Está diciendo que tú vas a necesitar una mano como instrumento divino para levantarte. No es que Dios no te levante, es que Dios usa manos como instrumentos divinos para levantarte. Ahora viene la Biblia y dice: Pero si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Los carbones encendidos, no solo en la intimidad. Cuando venimos a la iglesia, hermano, usted está entrando en el calor del espíritu con el hermano. ¿Alguna vez ha llegado a la iglesia deprimido, hermano? ¿Triste? Todos hemos llegado algún día así. Todos, hasta yo me he tenido mis cultitos así, hermano. Pero cuando usted llega y le tocó sentarse al lado del que más se ríe, usted termina riéndose. Porque ese carbón a su lado lo contagia. Siéntase al lado del que más se ríe. Le voy a presentar a Alejandra. <laughs> y a Ana pasa, pero ¿dónde está Ana? Sí, pero la de Alejandra es pegajosa porque es alta. Mano, hay gente que te va a contagiar con su risa, con su gozo. Mire, siéntese al lado de uno que danza. Llegué mal, ¿dónde está el que más danza? A ese me tengo que pegar hoy porque de algún caderazo me va a sacar de la silla. Ese me va a coger la mano y me va a arrastrar. Ay, es que ese hermano es muy exagerado. Ese carbón muchas veces nos saca del estado en el que nos encontramos. Entonces es mejor estar con alguien. Y luego dice la Biblia, si alguno prevaleciere contra uno, yo quiero que escuche, dos le resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Dónde está Chris Daniel? Si me ayuda, se lo voy a agradecer. Chris, te voy a necesitar. Regálame una cuerda, ya sea la del violín la más gorda o la del bajo la más gorda. Una cuerda, záfame una cuerda. Pero ya, la del violín. Sí. Ahora quiero que me escuche, porque dice la Biblia: y si alguno prevaleciere contra uno, van a haber momentos donde el enemigo va a intentar prevalecer contra ti, te va a hacer frente. Pero cuando tú estás con otro hermano, dos hacen resistencia. Hermano, ¿a cuántos le han hecho falta en algún momento las tres palmaditas en la espalda? ¿Qué poder tienen esas tres palmadas, hermano? ¿Qué poder tienen esas tres? Es un código, todo está bien. ¿Te abrazaron? Todo está bien. No, pero ando mal. Todo está bien. Abrace a mi hija Liz, ella siempre da tres palmadas. No entiendo el porqué, pero ella las da así. ¿La tienes? Ok. Ven acá, no te vayas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Una cuerda. Pero usted sabe que esta cuerda en realidad no es una cuerda. Puedes zafármela para empezar a desenrollarla. Para empezar a desenrollarla, lo que tú le quitas al borde. La cuerda es un alambre cubierto de otro. Yo necesito empezar a zafar el que está enrollado. ¿Por qué no puedes? Muy ¿Por qué no puedes? Porque están muy unidos. ¿Y qué habría que hacer? Rasparlo. ¿Sabía usted que esta cuerda es un hilo? Un alambre, no sé cómo se llamará, un acero. No sé, hermano. Esta que le hiciste esta mañana. Yo no sé si la cámara la puede hacer. ¿Esta la raspaste esta mañana? ¿Por qué? Ok. Ok. Ah, ok. No sé si la cámara me puede hacer un zoom aquí. La móvil. Ven, Nelson. Ven, hijito. Quiero enseñarle algo al pueblo hoy. Porque esto yo no lo sabía, hermano. Yo siempre había creído que una cuerda era una cuerda. Haz un zoom a entre mis dedos. Y si lo pueden poner en pantalla, lo voy a agradecer. La cuerda del violín es una cuerda delgada que va en el centro. Y entonces hay un revestimiento que viene con otro alambre, ahí está. Ese pequeñito que se ve ahí. Ese que usted ve ahí. Empieza a darle vueltas a la cuerda, pero tan 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 ajustada que se vuelve una sola y ese que cubre el alambre del medio es el que da la nota este alambre del medio es un mi cris es un mi eh mi y la que le reviste por fuera es la que le cambia el sonido la convierte en un la la convierte en re y en sol la fa y en todas las que quiera yo, yo siempre creí que la cuerda era un alambrito. Pero el revestimiento es el que da la nota. No sé si usted está entendiendo. A veces creemos que algo es un solo cuerpo, pero no sabemos que algo más lo está cubriendo. El poder de la unidad está en la música. Entonces, usted dice: ¡Ay, qué linda está esa cuerda! No es una cuerda. Hay un cordón de tres dobles que impide que la cuerda se rompa. Ahora, mire aquí, ¿cuál es la cuerda que más rápido se rompe en la música? Mi. ¿Y sabe por qué? Porque mi es la del centro, la que no tiene revestimiento. Pero las cuerdas de afuera, que todas están revestidas, rara vez se rompen. Se cumple la palabra, el cordón de tres dobles no se rompe, pero cuando eres solito, hermano. Todos los mis se van. Dígale al que está a su lado, solito te vas a romper. Dile, dígale al que está a su lado: necesitas de alguien, necesitas que alguien te cubra, necesitas que alguien te vista, necesitas juntarte con alguien que te haga presión y que te haga dar la nota. Necesitas estar con alguien que te dé cuerpo, que te dé fortaleza, que te dé resistencia. Necesitas estar con alguien que no te haga frágil, que te esté cubriendo todo el tiempo diciéndote, tú resistes, tú resistes, tú sí puedes, no te rinda. A alguien que te levante cuando estás caído. Hermano, la unidad es un principio del cielo, viene de Dios. Pero mire lo que dice Efesios 4.1 en adelante, dice la Biblia. Pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Diga conmigo como es digno. Todos fuimos llamados, pero dice la Biblia, yo te ruego que andes como es digno, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, a ¿alguien le cae mal? No, pastora, sí, siempre hay alguien que nos cae mal. De gratis, siempre hay alguien que nos cae mal. Los que somos muy enérgicos nos caen mal los muy pasivos. Y los muy pasivos, a los muy pasivos le caen mal los muy enérgicos. Porque es así. Cuando usted es muy fogoso y le gusta lavar y gritar, le cae mal el que solo como T-Rex aplaude. Sí, hermano. Y cuando usted es un T-Rex desprovisto de toda gracia para la danza. Le molesta el que mucho brinca Y lo haya excesivo Y lo haya incómodo Ahora dice la Biblia Soporta con paciencia al otro en amor No está diciendo cámbialo Yo quiero enseñar algo No está diciendo cámbialo Está diciendo sopórtalo Entonces cuando yo leo esto yo entiendo que muchas veces el enemigo ataca la unidad quitándonos la paciencia, la humildad, la mansedumbre y las ganas de soportar al insoportable. Siempre hay gente insoportable en la iglesia. ¿Por qué? No sé, los mandan y agrupo. Siempre hay. Siempre hay gente insoportable. Aquellas goteras, hermano, aquellos hermanos que todas las semanas tienen problemas. Y de pronto Dios te dice. Sopórtalo ¿Y tú que lo quieres coger por el cuello Para mandarlo pronto al cielo? Y Dios, sopórtalo Señor, te hago un express Un DHL by night, Te lo mando a la puerta del cielo Señora, ya lo recibes Líbranos de él Y Dios, sopórtalo Le cuento que un día teníamos un hermano ¿Te acuerdas de aquel Boris Darío? ¿Se acuerdan de aquel que estaba en la construcción? Que la esposa era ciega ¿Cómo se llamaba? Guillermo era ¿Cómo era? A esa vieja mía, toda se la sabe. Ay, hermano. Aquel hombre era una prueba del cielo, del infierno, todavía no sabemos. Y todo el mundo me lo lanzaba. Pasó, ahora aquí llegó el hermano Guillermo, porque nadie lo toleraba. Era la congregación entera puesta de acuerdo en que el hermano era insoportable. Nadie sabía más que él Nadie podía más que él Nadie tenía más conocimiento que él Él era el centro del universo Y siempre me lo peloteaban Ahí va pastora Guillermo Guillermo la llama la pastora Y yo yo no Y el hermano venía Dígame más Y ahí yo Y un día fui a orar hermano Porque le dije a Dios Ya me estoy alterando ya Y este Guillermo me tiene hermano En la última rayita de la explosión Un día de estos se me zafó el hombre viejo Los clavos ya andan medio flojos Algo va a pasar y orando me dice el Espíritu Santo, te lo mandé. ¿Y sabe cuál fue el final de la, de la conversación de Dios conmigo? Así eras tú para mí, porque yo fui difícil. Y entonces, hermano Guillermo, venga conmigo. Hasta amor le cogí al desgraciado, hermano. Lo provocaba cuando no hablaba, lo extrañaba cuando no venía. Porque hay gente que nos molesta. Pero Dios te dice, soportalo. Si Dios soportó un Judas, ¿quién somos nosotros para no soportarlo? Si Dios soportó comer con Judas, ¿quién somos nosotros para no poder compartir la mesa con un hermano que nos cae medio grueso? Entonces de pronto... ¿Por qué no podemos fluir en unidad? Porque todavía no somos capaces de soportarnos. ¿Y por qué no somos capaces de soportarnos? Porque para soportarnos hace falta humildad. Y para la humildad hay que desechar el orgullo. Conclusión, muchas veces el enemigo de la unidad es el orgullo que nosotros tenemos y se vuelve el impedimento de poder traer la gloria de Dios sobre una iglesia y el principio del reino porque es tanto el orgullo que no podemos soportar a nuestro hermano. Dígale al que está a su lado a partir de hoy te amo. Aunque si se sentó junto a él seguro que lo soporta. Dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Verso 3, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mandy, hazme el favor. Ven acá, hijito. Darío, hazme el favor. Bori, hazme el favor. Félix, hazme el favor. Eudio, hazme el favor. Mi hermano no lo conozco, pero ¿me hace el favor? Seguro que lo conocí en el cielo. Ahí pónganse uno al lado del otro. Me faltarían dos más. Juan, eh, Carlos, viene, porfa. Y aquel es Luis debe ser. Dale, ven. Luis Guillermo. Ay, Luis, pórtate bien que estás en cámara. Ok. Ahora necesito que den un pasito al frente para yo poder caminar. Ahí. Y necesito que se entrelacen las manos. Así. Así. Ahora, trata de, de aguantar tus manos aquí ahora. Aquí, ahí. ¿Podrás? Sí, apriétense. ¿Qué hay ahí? Diga conmigo una cadena. Este es el principio de la unidad. Este es un vínculo que Dios crea en la iglesia, donde nos conecta en el espíritu uno con el otro. ¿Qué nos conecta? No nos conecta el espíritu humano. Porque el espíritu humano es diferente. Cada uno de nosotros tiene un espíritu humano diferente. Cada uno de nosotros tiene un alma diferente. Cada uno de nosotros tiene una mente diferente. Cada uno de nosotros tiene una opinión diferente. Cada uno de nosotros tiene un criterio diferente. Pero el vínculo de la unidad es Cristo. Y dice la Biblia que el vínculo de la unidad es el espíritu. Entonces el espíritu es lo único que nos une. Más nada nos une. Dígale al que está a tu lado, nada nos une. Solo el espíritu. Ahora, cuando hay una unidad, ¿sabe qué hace el enemigo? El enemigo le molesta la unidad y empieza a buscar, no, no, no te sueltes, empieza a buscar qué área o qué hermano está débil. Porque cuando un área está débil, lo que va a suceder es que la unidad se rompe. ¿Cuántos han tenido una prenda, una cadena, un guillo por muchos años? Siempre hay un eslabón que sufre desgaste. Porque ese desgaste ocurre cuando hay aspereza. Entonces pongamos que entre dos hermanos empiezan a haber asperezas. Y que hoy en el culto llegué tarde y que el hermano no me abrió la puerta y que le tocaba servir y llegó tarde y que tuve que decirle. Y empieza a haber un roce donde ese roce provoca que se debilite. La unidad, el eslabón que une. Y de pronto la paz, el vínculo de la paz se pierde. Porque ya hay asperezas. Y el eslabón, rómpase, se rompe. Ahora sabe qué ocurre? Que se debilita la cadena. Pero están hermanos, estamos en la misma iglesia. Pero ya no estamos en unidad. Pero, los do, pero todos adoramos al Señor. Pero no hay unidad. Pero estamos sirviendo todos. Pero ya no hay unidad. Entonces cuando el enemigo divide, ¿sabe qué logró? Caminen un tim para allá. Separar. ¿Estamos en el mismo lugar? ¿Estamos en la misma iglesia? ¿Estamos bajo la misma doctrina? Pero ya hay una separación. Porque el roce generó aspereza y la aspereza debilitó el vínculo y el vínculo provocó que de pronto, hermano, la unidad se rompiera. Es que estoy mal contra mi hermano. No, no es tu hermano. Es que el hermano Félix me hizo. No es el hermano Félix. Es que el enemigo le molesta la unidad y vino a separar. Vino a separar. ¿Qué ocurrió en el cielo? La tercera parte se perdió. Porque para que se perdiera la tercera parte, el diablo logró separar. Cuando usted está débil no es un ataque a usted personal es un ataque a la unidad del cuerpo de cristo para que usted se safe de su hermano hoy no voy a la iglesia porque estoy bravo está separando el cuerpo de cristo hay un órgano del cuerpo que está separando hay una parte del cuerpo que está separando pastora pero qué hago si hay problemas es que el vínculo no eres tú el vínculo no es tu alma, el vínculo no es cómo te sientes el vínculo es el espíritu. Entonces ustedes dicen, "Perdón, mi pacto no es con Eudio, mi pacto no es con Félix, mi pacto es con Dios." ¿Y qué vuelven a hacer? Se vuelven a unir, porque saben que hay un pacto más importante que a una emoción, que un sentimiento, que una sensación de unidad. ¿Qué pasa hoy? Que la unidad se ve amenazada por coberturas. Si tú no eres de mi cobertura, tú no eres mi hermano. Porque no te cubre mi mismo padre. Y entonces el diablo usó herramientas humanas, el humanismo, para separar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hoy está separada por qué? Por doctrinas, por denominaciones. Sepárense ustedes dos. Hey, doctrina. Tú eres calvinista y nosotros somos herminianos. No podemos juntarnos porque tú eres un peligro a mi doctrina. No, 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 los herminianos lejos o los calvinistas lejos. No podemos estar juntos. División doctrinal. División de cobertura. Sepárense aquí ustedes dos. Ay, es que, hermano, eh, eh, nosotros tenemos una cobertura y como nos cubren los pastores Fond, no podemos juntarnos con los pastores González. Porque esa no es mi cobertura. Y entonces hay una división por mantos. Luego viene una división por opiniones. Sepárense ustedes dos ahí. Es que como yo creo que hay que vestir de azul y los hermanos creen que hay que vestir de verde, no nos podemos juntar. Porque lo que ellos creen no es del reino. Y como no es del reino, con esa gente, no quiero, no quiero cuento. Lejitos. Entonces, hermano mío, mire qué lindo. El cuerpo de Cristo, aparentemente adorando a Dios, pero totalmente dividido. ¿Por qué razón? Porque cuando el diablo logra dividir, logra debilitar. Y cuando el diablo logra debilitar, logra destruir. Y cuando la iglesia está destruida... La victoria es del diablo. ¿Cómo yo corrijo esto cuando yo digo, mira, hermano, yo creo que es verde? Y mira, hermano, yo creo que es azul. Pero al final nos une el mismo espíritu. Podemos soportarnos y se unen. Mira, hermano, ¿ustedes por qué estaban peleados? Por la cobertura. Mira, hermano, a mí me cubren los Fon y a mí me cubren los González. Pero ¿sabe qué? Al final nos cubre Cristo. Volvamos a unirnos porque eso es lo que le agrada al Señor. Mira, hermano, tú serás el calvinista, nosotros somos herminianos, pero al final nos vemos en el cielo. Volvamos a unirnos. De esa manera derrotamos al enemigo. No buscando diferencias, sino buscando el vínculo. ¿Qué me vincula, a mi hermano? Cristo. Somos totalmente diferentes. Yo chiquita, él más o menos. Yo soy blanca, él es negro. Eh, yo soy joven, él es... Anciano. Viejo. <laughs> Pero, ¿y entonces qué nos une? Si somos tan diferentes, ¿qué nos une? Hermano... Nos une Cristo. El vínculo de nuestra unidad es Cristo. El vínculo de nuestra unidad no es una doctrina. El vínculo de nuestra unidad no es un hombre. No es un ministerio. No es un nombre. A usted no lo une a Cristo que, que nosotros seamos sus pastores. A usted lo une a Cristo que Él murió por usted en la cruz del Calvario. Y eso es suficiente. Tiene que haber un vínculo de unidad. Entonces, cuando tú tengas algo contra tu hermano, Tienes que pesar. Y decir, ¿qué pesa más? ¿El sacrificio de Cristo? ¿O mis sentimientos? Es que Pastora, el hermano es irresistible. Pero es que Cristo todavía lo resiste. Todavía no se lo ha llevado. Todavía no se lo ha llevado. Entonces, tolerémosle un poquito más. Hermano, ¿sabe cómo anda el enemigo todo el tiempo en la iglesia? Vamos a ver quién es débil. Vamos a ver quién se va. Vamos a ver quién es el primero que se enoja. Ah, cuidado. Félix es mecha corta. No, si él es el que más se ríe, por eso voy a tomarlo a él. Y como Félix me echa corta, yo sé cómo vamos a romper la cadena. Porque el diablo te conoce mejor que tú. ¿Cómo vamos a romper la cadena? Fácil. Vamos a apoyar, a pinchar, a molestar a Félix hasta que explote. Y empezamos. Sin darse cuenta, el hermano Eudio, movido, hermano, porque las atmósferas se mueven, empieza. Félix, ¿por qué llegó tarde? ¿Y aquel se molestó? Porque es mecha corta. Félix, ¿por qué se fue temprano? ¿Y eso le molestó? Porque es mecha corta. Félix, ¿por qué su esposa nunca se sienta con usted? ¿Y eso le molestó? Porque es mecha corta. Hermano, yo quiero saber por qué usted no creció. ¿Y eso le molestó? Porque es mecha corta. Hermano, yo quiero saber ¿por, por qué? ¿Por qué? Y entonces llegó un momento donde Félix ¿qué hizo? Explotó. Y cuando explota, ¿qué hace? Sepárate, hijito. Sepárate. Ahí explota. ¡Push! Por el efecto especial, hazle algo ahí. Y explotó ahí. Sí, 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 se lo puso. Explotó el hermano Félix. Ay, pobrecito el hermano. Es que tenemos un hermano disgustado en la congregación. Que Dios se encargue. Que Dios lo tome allá él por su niñería. Sí, pero es que no estamos viendo lo que está haciendo el diablo. ¿Sabe qué está haciendo el diablo? Dividiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo esto, ¿Sabes lo que va a ocurrir? Que el hermano Eudio y el hermano Boris no van a soltar al hermano Félix. Vayan y búsquenlo. Porque van a decir: ¡Eh! No le voy a dar el gusto al diablo. Será mecha corta, pero es parte del cuerpo de Cristo. Será insoportable, pero es parte del cuerpo de Cristo. Podrá explotarse, pero es parte del cuerpo. Cristo, no se puede ir porque es parte del cuerpo de Cristo, no nos une el carácter, nos une Cristo, no nos une hermano la madurez, nos une Cristo, qué fácil sería unirnos con los de nuestra misma talla, hermano, pero yo nunca he podido, siempre me toca estar entre gente alta, especialmente con mi esposo, yo digo, y aquí que me invento, es que no nos une el tamaño, nos une Cristo. Cuando tú sientas diferencia con tu hermano, di qué me une. Sientes diferencia con tu esposa, qué te une. El pacto que hicimos, los hijos que tenemos, el compromiso que tenemos. Pero hay diferencias y aspereza. No importa cuál es el vínculo que te une. Tiene que pesar más que me une a mi hermano. Ay, es que si supieras que es insoportable. No importa que te une a tu hermano Cristo. Cristo es la razón de nuestra unidad. Cristo es la razón de que somos un cuerpo. Cristo es la razón por la cual usted está aquí. Usted parte del cuerpo de Cristo. Nada puede amenazar la unidad que tenemos en el Señor. ¿Sabe qué va a ocurrir cuando nosotros vemos? Ahora mire, dice la Biblia, si uno cae, el otro, el otro. Ok, vamos allá. ¿Quién de todos quiere caerse? Tú, Mandy. Ahí, dale. ¿Por qué no llega al piso? Si se tiró. ¿Por qué no llega al piso? Porque lo sostienen. Cuando estamos en unidad, nadie cae, hermano. Porque hay alguien. Que le sostiene. Él puede tirarse con todo su peso, como lo hizo, pero no pudo llegar al piso. ¿Por qué? Porque su hermano lo sostiene. Entonces, Dios diseñó un diseño perfecto donde tú te vas a debilitar pero no te vas a caer. Donde tú vas a tener momentos de debilidad, pero no te vas a perder. Donde tú vas a estar mal, pero no van a dejar tus hermanos que tú caiga. Dice la Biblia, uno te va a levantar, uno te va a sostener. Como uno lo harán de rodillas, otros te mandarán un texto, otros te mandarán un Dios te bendiga, otros te dirán, "Oye, te extraño, ¿por qué ya no te veo en los cultos?" Pero el vínculo de nuestra unidad es que no se pierda nadie. ¿Hay alguien aquí que le falte algún órgano de su cuerpo? Un riñón, la vesícula, el páncreas. ¿A cuántos le falta la vesícula? Wanda, Divi y tu mamá. Y usted también. Y Carla ahí atrás. ¿Cómo les va con la digestión? Malísimo, ¿verdad, hermano? ¿A usted le va bien? ¡Qué bien! ¿Y a usted? Muy mal. Me gusta quedarme con usted. ¿Cómo le va sin vesícula? Muy mal. ¿Verdad que a veces las cosas le caen pesada, mal? ¿Come frijoles de tarde? No puede, ¿verdad? Ya, ya hay comidas. Mira dónde voy. Ya hay comidas que no tolera. No puede comer mucha grasa, ¿verdad? Porque le cae mal. Ahora mire esto. Pongamos que se perdió un, una parte del cuerpo de Cristo. Vete, body. Y se fue a la vesícula. Y entonces se quedó el cuerpo de Cristo sin vesícula. ¿Y qué hizo el diablo con la vesícula? La tiró en una en un cubo. Ah, pero entonces se empieza a predicar la palabra y llega un momento donde ya no fluye. Porque el eslabón que conectaba se perdió. Entonces de pronto hay un fluir muy bueno en la iglesia, pero se detiene. Muy buena está la palabra, pero cuando el mensaje se pone grueso, la grasa le cae mal, ¿verdad? Usted es nuestro medidor hoy. Cuando la palabra está muy potente, de pronto se detiene. Ya no fluye la doctrina. ¿Qué más le cae mal? La comida, los frijoles, la carne roja, o sea, lo heavy. Pero es que pero es que dice la Biblia que el apóstol Pablo fue a llevarle a la iglesia carne y les tuvo que dar leche porque le faltaba la vesícula. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó a la iglesia y digo, les traigo yo venía a traerles comida fuerte, pero al verlos me doy cuenta de que ustedes están para leche. No pueden no pueden con profundidades del espíritu porque no fluye la palabra, porque hay un punto donde el vínculo se rompió. En otras palabras, cuando no hay unidad, hay mensajes que no se pueden predicar. Porque destruyen el cuerpo de Cristo. Cuando no hay unidad, hay revelaciones que Dios no puede traer porque destruye el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Miremoslo así. Si yo vengo hoy y traigo un mensaje como este, hoy, que supongamos que no hay unidad porque se me perdió la vesícula. Eh, sí, se fue y se sentó. No, yo no te dije que te tú te fuiste te sentaste para el cubo, pero bueno. Se perdió la vesícula y se rompió la unidad. Ahora miremos. Diga conmigo, no hay unidad. Puede ser que estemos juntos en un mismo templo, pero tenemos gente herminiana, calvinista, que no ha entendido el principio de la unidad. Y vengo con una palabra y empiezo a hablar de mi postura, sea cual sea, la cual ni yo la predico. Nunca me va a oír, a pesar de que la tengo. ¿Por qué? Porque me escucha tanta gente, de tantas iglesias y de tanta denominación, que si mi palabra es muy gruesa, puedo destruir en vez de unir. Puedo destruir en vez de unir. Entonces yo vengo y hay división en la iglesia y me suelto un mensaje. Nosotros somos calministas, y dicen los serminianos: nos vamos de la iglesia. La pastora se volvió, volvió loca. Esa, esa doctrina es del diablo. Y Jehová depende al diablo. Porque esa palabra no viene de Dios. Pero perdóneme. Pero al final, una doctrina no nos puede dividir. Porque Cristo sostiene nuestra, nuestra unidad. Entonces un mensaje donde no hay unidad puede traer destrucción al cuerpo de Cristo. Por eso es que el predicador tiene que conocer el estado espiritual de su congregación para saber qué mensaje va a traer. Porque aunque todo me es lícito predicarlo, no todo me conviene predicarlo. Y cuando Pablo llegó cargado de profundidades, dijo, mm, ese mensaje no. Cámbialo por leche, porque si sueltas esa bomba, se destruye la unidad. Y de a poquito, para que pueda digerirlo. Hermano amado, dígale al que está a su lado: a ti me une Cristo. Y gracias a todos los modelos, excelente trabajo. Gracias a la vesícula por irse ahí, al páncreas, al hígado, al vaso. Dios me, dígale, dígale un aplauso a esos hermanos. Gracias, hijito. Ay, pastora, es que usted fue una iglesia de gente rara. No, no es gente rara. Es gente que también adora y cree en Cristo. Lo único que nos une, quizás no es la misma doctrina, pero nos une Cristo. Pero es que con esa gente no quiero alianza. ¿Sabe con quién no nos podemos juntar? Vaya a la Biblia y estudielo. O yo lo voy a estudiar en algún momento. Las personas con quien la Biblia nos prohíbe juntarnos. Pero hay gente con la que, hermano, estamos separados sin razón cuando yo me convertí nunca entendí por qué la tercera pregunta de todo cristiano era una eres cristiano sí ay qué bueno aquí iglesia va perdón era la segunda aquí iglesia vas y si la conversación se ponía mal ahí terminaba la conversación recuerdo que nos regalaron un carro y no teníamos parqueo y mi esposo fue a buscar un parqueo te acuerdas de qué amor y llegó a casa de una viejita y le dijo, "Señora, mire, vengo porque me dijeron que usted renta el parqueo y yo vengo a rentar el parqueo para guardar mi carro." ¿Sabe qué le dijo la viejita? "Y usted es cristiano." "Sí." <laughs> Segunda pregunta, bendita, nos dejó sin parqueo. ¿De qué iglesia? Somos del Ministerio Benecer. De Eso es una secta. <laughs> Así, hermano. Eso es una secta. ¿Sabe cuándo nos volvemos en una se nos convertimos en una secta? Cuando creemos que solo nosotros tenemos la verdad. Cuando creemos que somos infalibles, cuando creemos que nuestra doctrina es la mejor, cuando nosotros, los Ebenezeritas, supremos, ciber, mega, ultra santos, no, hermano, dígale al que está a su lado: van a haber otros mejores que nosotros, lo que quizás todavía no lo conocemos. Cuando yo entiendo que todos somos buenos en algo, nos une Cristo. Yo no me puedo unir solo con predicadores. Hay gente que tiene cosas extraordinarias que yo no tengo. Aquí hay plomeros, yo no puedo hacer la instalación del baño, necesito a Eudio. ¿Y qué nos une a mí a Eudio si él es plomero y yo soy pastora? Nos une Cristo. ¿Y qué me une a Félix si ese es constructor, lo que hace es tirar mezcla? Bueno, nos une Cristo. ¿Y qué me une a Keilín si Keilín lo que hace es cantar y yo desafinar? Nos une Cristo. Cuando nosotros no entendemos el principio de la unidad, vivimos bravos, hermano. Todos nos molestan. ¿Y sabe qué? En el cielo conviven... Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ancianos, creaciones que no están registradas en la Biblia, las estrellas, Dios, el trono. ¿Y sabe cuál es su vínculo, la adoración. Y los 24 ancianos no cesan de decir, y los que están alrededor del trono no cesan de decir, y los seres vivientes no cesan. ¿Qué unen a creaciones diferentes? La adoración a Dios. Si nosotros tenemos que encontrar cuál es nuestro vínculo de la unidad, si no, nunca vamos a poder manifestar el poder de Cristo, nunca vamos a poder manifestar el poder de Cristo. Efesios 4.11, un cuerpo y un espíritu. El cuerpo somos nosotros, la iglesia, y el Espíritu Cristo. Efesios 4.11 en adelante, y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¡A fin de ¿Para qué el Señor metió a los ministerios en la tierra? Entre muchas razones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, ¿para qué estamos los pastores? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Antes de que el diablo pruebe qué tan fuerte está la, la unidad, tenemos los pastores que meter la mano. Ahora, yo quiero que me escuche. Porque esta es la parte del mensaje que a nadie le gusta. Si yo siento que la actitud de Félix, hoy la cogí contigo, hermano. Tú me perdonas al final, hijito. Siempre porque tú eres el que más te ríe y entonces ahí siempre me perdonas. Eh, si yo siento que la actitud de Félix de amargura, que no la tiene, por eso es que se lo estoy diciendo a él, está provocando aspereza con eudio, yo tengo que intervenir. Hey, Félix, bájale una rayita. Pero, pastora, es bájale una rayita que estás destruyendo audio. Pero, pastora, yo no tengo la culpa que él. Hey, mientras hay altivez, no hay unidad. Entonces, ¿cuál es la función de un pastor? Regular los niveles para que haya unidad. Decirle al más alto, baja, para que haya unidad. Decirle al más pequeño, crece, para que haya unidad. Decirle a los demás, hermano, suave, para que haya unidad. Por eso es que en la danza las que mejores danzan Paren, enseñen a las que no saben ¿Para qué? Para que haya unidad Los de alabanza, hey, va a haber un momento Donde solo las voces, va a haber un momento Donde solo la batería, ¿por qué? Porque tiene que haber unidad Tiene que haber armonía Tiene que haber melodía Tiene que haber un solo tiempo ¿Sabe qué es lo que me gusta de la música? Que se puede hacer de todo Pero no se puede alterar el tiempo entonces, ¿sabe por qué me gusta? Porque el tiempo lo pone el pastor. Ese es el maestro Sale. Este es el tiempo y vamos a fluir en este tiempo. Este es el tiempo de reconciliarnos, este es el tiempo de la unidad, este es el tiempo del reconocimiento. Y qué hermoso, mi amado hermano. Mire este verso. No, este. Este, mire este verso: Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Hello, yo quiero que usted lea conmigo porque esto está poderiga, poderoso. Dice antes, bien, verso 22: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, hermano. Hermano, los más débiles son los más necesarios. Hay gente que usted cree que no sirve en la iglesia. Son los más necesarios. Si yo puedo predicar es porque hay una hermana que hace el café. No se ve, pero llega temprano y hace su tacita de café para que la pastora llegue aquí con fuerza. Si no, se cae del sueño. Para estar aquí hay hermanos que llegan temprano a encender todas las luces. Hay hermanos que llegan a preparar las cámaras para que los que están al otro lado puedan ver el culto bien. Hay hermanos que están sentados que nunca se ven si alguien le hace una toma ahí a Nelson. Ya que está tan cómodo ahí. Vamos a tomarlo ahí. ¿Está saliendo Nelson en cámara? Que te vea los del internet. ¿Sabe por qué? Sí, hermano. Porque los detrás de cámara nunca se ven. Pero si no es por ellos, no edificamos a miles. Y muchos de los que están aquí, fue gracias a unos que estaban detrás de cámara que le permitió que el mensaje llegara a su casa. Que la palabra llegara a su casa. Es que ese hermano es sustituible. No, no. Los más débiles muchas veces son los más necesarios. Aquí hay niños, niños. ¿Cuál es el servidor más chiquito de media? ¿Quién? Javi. ¿Qué edad tiene Javi? 11 años tiene nuestro servidor Dayan, ¿cuántos tiene? cumplió yo ayer 11 ayer cumplió 11 ¿no? entonces ese es el más pequeño ven acá Dayan, está Javi por ahí, Javi ¿dónde estás? de las, de las danzarinas, ¿cuál es la más pequeña que tenemos? Esperanza pero anda para Honduras Liz, ¿dónde está Liz? ven acá mi pequeña. Mírense de frente. Mire, hermano, ¿sabrá usted que muchas veces las fotos a las que usted le da like al internet las toman ellos? Que muchas veces las tomas lindas de las cámaras las toman ellos en un costado. Ni se ven en las cámaras. Ni alcanzan. Pero están sirviendo. Dele un aplauso a ellos. ¡Ay! ¡Qué hermosa la danza! Pero mire. Hay niñas pequeñitas que están danzando y, y pero pastora es que ni saben danzar pero en cinco años se va a ver la cosecha de lo que hoy se está sembrando ahí están haciendo su trabajo gracias hijitos dios me los bendiga sabe qué hermano nadie es más que usted pero usted no es más que nadie todos somos importantes la unidad funciona cuando yo entiendo que el más débil es necesario es que ese hermano lo único que hace. Mire, aquí hay unas hermanas que no voy a mencionar su nombre. Porque de hecho uno se me olvidó. Dios mío. Maribel, ¿y cómo se llama la que siempre viene con.? Zoraida. Ay, me acordé, bendito Dios me salvé. Zoraida y Maribel, pastora, ¿puedo ir a limpiar? Nadie las ve. Y vienen con el carro, hermano, lleno de vacuum, un cubo lleno de químico, cepillos sí, y ve no sé qué, y se ponen guantes, y aquellas dos. Lustran la iglesia y uno no las ve, no salen en cámara y falta unidad. Mira, el que el más débil es el más necesario. A mí, este me, me, versículo, hermano, como que no subestimes a nadie, porque para Dios el más débil es el más necesario. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos, trátalo con más decoro. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Aprende a valorar al que tienes a tu lado. Hermano, dale gracias a Dios por el que te abre la puerta. De nada sirve que llegues a donde está la pastora y bendiciones, pastora. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y entonces, cuando le pases al portero. Diga conmigo, aquí no pasa. Bendito Dios y viva Jehová que así es. Pero qué triste. Es que cuando te pasa un hermano por al lado. ¿te Nosotros tenemos allá una ovejita que se llama Ana. Todavía está allá, ¿verdad? Es una anciana. No tenía baño y por ende no se bañaba. Pero tenía incontinencia urinaria y por ende se orinaba. Y no tenía cómo ponerse pañales porque su economía... No se lo permitía. Y casi que hago una rima con todo lo que he dicho. Pero imagínese a qué olía. Hasta pegó al final. Hermano, ¿se imagina qué olía? ¿Quiere que le diga algo? Mi esposo siempre la buscaba para abrazarla. Y los hermanos de la iglesia, los líderes, allá la buscaban para abrazarla. Muchas veces llegábamos a la iglesia y habían hermanos que le dejaban la silla de al lado, porque realmente había, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay cosas que son tan evidentes que no necesitan lentes. Pero hay, hermano, ¿qué nos une a nuestro hermano? ¿Cómo soportó Jesús al Gadareno? ¿Cómo soportó Jesús a gente que se llegó a él? Porque el vínculo de nuestra unidad es el amor. Y para amar. Hay que tener en estima al que está a tu lado. Para amar, tienes que aprender a valorar al que tiene a su lado. Yo no sé si ya yo tengo que hacer preguntas y supongo que tengo que terminar. Pero usted podría darle un abrazo al que tiene a su lado, por favor. Y si no le conoce mejor, abráseme a alguien ahí. Dígale, yo te bendigo. Dele una palabra de bendición. Tengamos un minuto de administración. Pare si busca a alguien y dile, yo te bendigo, yo te bendigo. Busque a alguien y dígale, yo te bendigo, yo te amo. Practiquemos hoy el vínculo de la fe. Dígale, yo te amo. Tú eres importante para mí. Tú eres importante para Dios. Busque a alguien, hermano, busque a alguien. Párese por un momento y busque a alguien a quien abrazar y dile, yo te amo. Tú eres parte de mi mismo cuerpo. Tú eres parte de mi misma iglesia. Por ti murió Cristo igual que murió por mí. La sangre del cordero se derramó por ti tanto como se derramó por mí. Tú eres más importante que yo. Tú eres tan importante como lo soy yo. Hermano, tenemos que aprender a amarnos. Voy a hacer una pregunta incómoda mientras Cris se me acerca. ¿Cuántos me aman, hermano? Pero yo tengo mis clavos. Como dicen por ahí, esos ojos que traspasan. Que ya oí a Boris el domingo pasado predicando. Lo dijiste, te oí. Estaba en el aeropuerto, te oí Sí, estaba predicando Y me miró como ella mira Y digo yo a mi esposo ¿y cómo yo miro? Y el otro me dice ¡Hazte, hazte! Mano, ¿y por qué me ama? Porque ve a Cristo Porque ve a Dios Porque ve al Espíritu Santo ¿Por qué yo lo amo? Si muchos de ustedes me dan trabajo cuando escriben a las 2 de la mañana Que quisiera Mandarles un audio ¿Por qué lo amo? Porque es parte del cuerpo de Cristo, porque es mi hermano, porque es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, ¿sabe qué? Aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Aprendamos a mirar a los más débiles como necesarios. Ay, bendito Dios si entendiéramos esto. Y aquellos del cuerpo que se parecen menos dignos entre nosotros son menos decorosos, ese ya lo hablé. Primera de Corintios 12:25 para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Yo llamé a Cris, no sé si él me escuchó y si alguien me lo llama. Quiero, quiero poderle enseñar algo. Ustedes todos, los de la primera banca, que se, le voy a poner un cuño ahí, una banderita, los de Cuba, porque literalmente invadieron. A... Mire, hermano, ¿ustedes recuerdan el piano, papi? Ayúdame. ¿Ustedes recuerdan aquel cuyo nombre no voy a mencionar que dijimos cometí el error de decir hoy vamos a ungir a alguien en la congregación? Recuerdan aquello? Vengan lindos, hermosos, porque vamos a un. Sí, sí, ese mismo. Y entonces, hermano, dijimos: Vamos a ungir a alguien. Y vamos a ungir al viejito Brian, ¿verdad? Pero nadie sabía, porque nosotros nunca hemos dicho cuándo vamos a reconocer a alguien para que no se prepare. Nos gusta hacerlo cuando el Espíritu Santo dice y ahí lo reconocemos. Y entonces, hermano, allá llegó uno con traje blanco, ¿de acuerdo? Con cuello de madrinero, tres nudos bien hechos, lustrados los zapatos. Y yo lo miré: ¿y usted por qué llegó tan lustrado si él no le toca? Pero él llegó, hermano. No se sentó en la alabanza porque dijo, se me estruja el traje. Entonces, no levantó los brazos porque le salían pliegues en la manga. Entonces, todo el culto. Y llegó el momento de ungir. Y digo yo, quiero llamar. Yo le digo al viejito Brian, pero ese dije al, al hermano eh, Brian, que vamos a ungirlo como anciano. Y el pueblo empezó a llorar, a gritar. Fue un, fue un, ¿Cuántos recuerdan ese día? ¿Qué es que el pueblo lo ama de una manera? Hasta yo lo amo. Todo el mundo, hermano, aplaudiendo porque el viejo Brian realmente era maestro. Y estamos reconociendo lo que él era. Y el hermano de traje hermano. Le dio el ataque a la croqueta. Se dirá, pastora, ¿qué es el ataque de la croqueta? Pregúntale a un cubano. Cuando la croqueta cae en el aceite caliente, ¿qué hace, hermano? ¡Psh! Así es, el ataque a la croqueta. Y quema y salta y salpica, si son explosivas. Y bueno, usted sabe el rollo. Y aquel hermano le dio el ataque a la croqueta. ¡Sii! Se enojó. Se enojó. Se enojó. Y reclamó. ¿Verdad, Fefi? Se me había olvidado. Y yo le dije, como me tocó responder, como el, el administrador de las viñas. ¿Y no te he dado acaso lo que es justo? ¿Lo que combine contigo? ¿Acaso no tengo el derecho de hacer como me plazca? Dice la Biblia, si un miembro recibe honra, que todos los miembros se gocen. Cuando ungimos, me gustó tanto cuando ungimos por primera vez a Dianelis, Gilco, Juan y Didi, que el pueblo los abraza y decía. Hay unidad, Señor. Qué lindo. La reacción del pueblo es un termómetro espiritual. ¿Te acuerdas cuando te ungimos como pastor? Para que te quedaras atendiendo la iglesia en Cuba hasta que te transportaran. Bueno, el día que ungimos al hermano Bori porque él frungió como, como pastor de la iglesia en Cuba y la cubrió y la cuidó hasta delegarle y pasarle esta feta a alguien más y hoy estar aquí con nosotros. Hermano, en esa temporada del día que lo ungimos, había uno que también era anciano igual que él. ¿Te acuerdas de aquello? Y terminando, le dio las tres palmaditas. Yo sé que a ti te ungieron por mí, para darme a mí en la cara. Y entonces es hermano. Entonces es hermano. ese también le dio el ataque a la croqueta. Y yo dije. Cuando ambicionamos un lugar, se distorsiona la unidad. La unidad no es quién es más que quién. La unidad es yo estoy aquí para servir. Qué lindo cuando Boris pudo pasarle la estafeta a los que están hoy. Mire, él pastoreó a los que terminaron siendo los pastores de sus hijos y de su esposa. Y Danis, por ser la esposa de Boris, estaban frungiendo como pastores y terminó, hermano, bajando ella misma sus grados porque se le acababa de pasar la estafeta a alguien más. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es cuando uno dice: Este es mi servicio, paso la estafeta, le toca a otro! Ya yo corrí la, la, la carrera, le toca a otro. Eso es unidad. Entender que aquí no hay nadie mejor que otro. Que somos parte de un cuerpo que usted puede ser el líder por tres meses y a los tres meses decirle hermano pase la estafeta le toca a otro y con amor decir si esto mantiene la unidad aquí voy paso la estafeta quien le toca porque no nos podemos pelear por un puesto hay gente que lo disciplinan y se va hay gente que se regaña y se va hay gente que se enoja y se va hermano perdóneme que nos une nos une Cristo es como que yo cada vez que mi papá me saca el cinto me quiere salir del ministerio. Berrinches. Total, si yo soy Lisney de Font se me sobra la fama y tengo ovejas. ¿Para qué necesito que me cubran? ¡Ey! Esa no es la actitud que le gusta al Señor. La actitud es cuando me toca. Me toca. Y hay, hay momentos donde nos va a tocar aguantar la presión para que no se rompa la unidad. Hay momentos donde me va a tocar hacer más fuerza para que mi hermano no se pierda. Hay momentos donde me va a tocar aguantar más para que ese no se vaya. Eso es lo que nos une hermano. Es un principio del reino. No me dio tiempo terminarlo todo, pero aquí con este me voy. Éxodo 26.6 Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra. Y se formará un tabernáculo. Dios, diga conmigo, Dios. Dios mismo le dijo a Moisés qué tenía que hacer en el templo. Y de pronto le dijo, hazme 50 broches, 50 eh, eh, ar, or, argollas, 50 brochetes, corchetes. ¿Para qué? Son los que van a unir la cortina con el tubo. Las argollas que unen la cortina con el tubo. Está el tubo. Está la cortina, pero ¿qué los une? Una argolla. Y Dios dijo, hazme 50 argollas de oro. Y con esas argollas vas a enlazar las cortinas la una con la otra. Y se formará un tabernáculo. ¿Sabe qué formó el tabernáculo? La unidad. Que hubiera una argolla, un agente que hiciera presión. Alguien que le dijera a su hermano, hey, pídele perdón, lo que le dijiste no está bien hecho. Por eso yo soy metiche, hermano. Yo me meto hasta en lo que no me toca. Yo soy como el arroz blanco. Cuando hay. Llámalo. No dile. No escríbele. No, pero es que él. Tienes que escribirle. Los que, me, los que están cerca saben que le toca duro conmigo. Porque siéntate y conversa. No, llámalo y pregúntale. Ey, vamos a la oficina. Ey, es tiempo de conversar. Ey, cara a cara. Ey, pero trae un testigo. ¿Por qué? Porque es que me toca cuidar el vínculo de la unidad. Reconciliar las argollas, forman un tabernáculo. Y cuando hay un tabernáculo, su presencia desciende. La unidad atrae su gloria. Y con este término, aunque tengo muchos, muchos, Filipenses 2:13, se lo regalo. No, hay, no hagas nada hagas por contiendo, por vanagloria. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo salmo 133.1 este usted lo conoce mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza se adulán sube el cual desciende sobre la barba la barba de aarón y baja hasta el borde de las vestiduras como el rocío de armón que desciende sobre los montes de sión porque allí envía jehová bendición y vida eterna quien me diga a mí que se goza más cantando en casa, que aquí en un culto le digo mentiroso. Yo no sé qué pasa cuando nos juntamos a cantar que nos ponemos eufóricos, hermano. Brincamos como muelles, saltamos, hermano, como ovejas de la manada, gritamos. Y en la casa usted no lo hace. Usted lo más que hace es cantar sentado en el asiento y moviendo la patica. El Señor es mi Rey, mi to Pero cuando viene aquí a la iglesia... Hasta los pasos se lo saben y si es flecha saca su flecha y si es escudo ahí medio lo hace y si hay que mover las manos la mueve. ¿Y por qué? Porque la unidad dice la Biblia que Dios envía bendición. es cuando usted y yo alabamos juntos. Dios envía bendición. La unidad desata la gloria. Y voy a poner esa imagen, aunque no se ve. Es una formación romana. No sé si se ve, pero no se ve. O yo no la veo. ¿Se ve? Ok, no se ve. Es una formación romana. ¿Sabe cómo funcionaba la formación romana? Ven acá, hijito. Ven acá, mande. Hazme el favor. Ven acá, Juan. Ah, vengan acá los tres. ¿Quién se va a agachar? Tú que eres el más John. Agáchate. Y usted, póngase aquí atrás. Ahí. Y Juan, inclínate. Y él encima, mire, mire cómo funciona la formación romana. Había que tener una escalera. Este sostenía un escudo, medio que es que sostenga un escudo. Y este, uno que lo cubría a él. Él se cubría las piernas. Él le cubría la cabeza. Y él le cubría la cabeza. Pero para que uno cubriera a otro, uno tenía que hacerse pequeño para que la unidad funcionara. Y en esa formación perfecta, eran hermanos impenetrables impenetrables y para que avanzaran tenían que avanzar unidos formados entonces hermano no mires mal al que tienes encima mira que te cuida tu cabeza no mires mal al que tienes abajo mira que te cuida tus pies no mires mal al que está encima él te cuida tu cabeza y sabe que es lo más hermoso que el más débil es el más alto gracias hijitos Ama desde la que te cuidan los niños hasta el que te abre la puerta, somos importantes, somos importantes la unidad de Santa Gloria. Vamos a empezar esta serie, hermano, gloriosa de todos los principios del reino, todo lo que necesitamos aprender, todo lo que necesitamos clonar. Gracias, hijo. No me dio tiempo exponerlo todo porque es un tema demasiado grande. Pero sin unidad no veremos la gloria de Dios. Tenemos que estar juntos. ¿Qué atrajo el Pentecostés? Unidad. ¿Qué atrajo la visitación del Espíritu Santo? Unidad. ¿Qué atrajo que Cristo llegara? La unidad. Estaban todos comiendo cuando Jesús llegó. ¿Cómo, cómo se manifestó Cristo a los dos que iban camino en Maús? Dos, dos. Diga conmigo dos. No uno solo, Dios buscó a los que daban dos para manifestarse en medio de ellos. ¿Cómo salió Pedro de la cárcel? Porque estaban todos en una casa orando, unánimes. ¿Cómo salió Pablo y Sila de la cárcel? Porque estaban dos juntos cantando en la prisión. Cuando Jesús mandó a los discípulos, los mandó de dos en dos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere llaneros solitarios. El llanero solitario es solo un orgulloso disfrazado de cristiano. El que entiende el principio del reino se despoja de orgullo y dice: El que está a mi lado es tan importante como lo soy yo. El que está a mi lado tiene algo que yo no tengo. El que está predicando puede que no sea mi pastora, pero su mensaje tiene algo que yo necesito. El que está cantando puede que no sea el mejor, pero trae algo que yo necesito. El que está aquí en la iglesia a mi lado tiene algo que yo necesito. Dile al que está a tu lado: Yo te necesito. Cito. Póngase de pie, hermano. Algo que tenga que ver con la unidad. Con la unidad, Señor, haznos unos. Haznos uno. Y que podamos siempre entender que esto es un principio del reino. No es una doctrina de una iglesia. No es una doctrina de un ministerio. Es un principio del reino. Y tu oración fue, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y la oración del Hijo fue, que se unan como nos unimos en el cielo. Que aprendan a trabajar en equipo, así como trabajamos en el cielo. Que puedan volverse uno como en el cielo somos uno que venga a nosotros tu reino y con él los principios del cielo ahí donde está con su mano en alto Acompañe mi orar, Señor. Hoy nos despojamos de toda altivez, de todo orgullo, de todo lo que nos aleja de tu presencia, de todo lo que nos impide tener unidad, de todo aquello, Señor, que muchas veces nos llega nadie de altivez, de orgullo, de vanagloria, que nos debilita y nos impide unirnos a nuestro hermano. Padre, no queremos ser llaneros solitarios con espíritus de aislamiento, rechazo y rebeldía. Enséñanos a unirnos enséñanos a ser uno enséñanos Dios mío a amar a nuestro hermano como a nosotros mismos bendito Dios enséñanos bendito Dios a estar unidos porque esa es tu voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús a ti damos gloria y donde estás con tus manos en alto Padre que tu gracia repose sobre tu pueblo que tu gracia y tu bendición sea sobre ellos que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer sobre bendí su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia, que el Señor te bendiga en todo lo que haces y que todo cuanto hagas prospere en la mano del Señor. Prepáranos para este sábado, bendito Dios, y haznos cuidar y vivir en medio de la unidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Salud a su hermano.